Polis, aquí estamos de nuevo. Esta vez no vamos a hablar de guitarras ni nada de eso, esta vez vamos a hablar de un pequeño amiguito que tenemos aquí, que es este pedalito de aquí, que es el Blackstar HT Metal. Es decir, es uno de los mejores pedales para hacer metal que existen ahora mismo. Vale, así por encima, bueno, como veis es un poco más grande, la potencia es un poco más grande también. Y bueno, se debe a que aquí lleva una válvula. Pues muchos de nosotros sabemos que los amplificadores de válvula siempre han sido mejores. Mejor sonido, mejor definición, más potencia, menos volumen, etc. Pues eso es lo que lleva. Lleva una pequeña válvula aquí en medio para darle ese sonido, ese toque y esa fuerza sobre todo. ¿Qué destaca de él? Bueno, para empezar que tenemos dos canales. El canal 1, donde podemos elegir un limpio o un overdrive. El limpio sería... La diferencia en el canal limpio, que ya está saturado. Y el overdrive... Que tiene ya potencia bastante. Estamos en un volumen bajito, ¿vale? Para no saturar mucho. Luego lleva el ecualizador independiente de graves, medios y agudos. El control ISF, ¿vale? Patentado por Blackstar. Y por último lleva el canal 2, que es donde realmente está la caña. Cada canal es independiente de elegir ganancia y volumen, ¿de acuerdo? Pero si le damos aquí al canal 2, ya podéis observar que hay cañita, ¿no? Ya hay acople ahí y... Tiene bastante caña y bastante talla al pedal. Como ventaja que tiene, que lo podemos enchufar a nuestro amplificador, o si en un momento dado vamos a una PA, puede ser nuestro preamplificador directamente desde aquí, salida directa a la PA del sitio donde vayamos a tocar y listo. El canal 1 lo que tiene son dos ganancias distintas, es decir, si estamos en el canal limpio como ahora mismo, pues tenemos ganancia 2 y ganancia 1, ¿vale? Ahí nada de volumen, si le vamos dando y si vamos subiendo, pues va distorsionando. Esta vez que no hace nada, solo es este. Cuando pulsamos, lo mismo. Damos de menos a más, hasta que ya... Entonces bueno, es un ampli que nos da muchas posibilidades, desde un crunch, un overdrive ahí bastante potente hasta una distorsión metalera muy muy cañera. Y además la ventaja de poder ir directamente a la PA, con lo cual... Si buscáis un muy buen pedal para darle un poco de zapatilla al tema, que suenéis a metal y tengáis una distorsión muy fuerte pero muy definida, sin duda el Blackstar HT Metal es el vuestro.